Hablamos con el doctor don Rafael Sánchez desde la clínica donde nos encontramos en Estepona, en pleno centro, y vamos a hablar de todos los beneficios que nos aporta la cámara hiperbárica. La verdad es que está teniendo mucho éxito, cada vez las personas son más conscientes, porque en el extranjero sí es muy conocida. Ahora mismo está probando un señor alemán, está en la cámara y nos contaba que tenía ya experiencia en el extranjero y conocía de hace tiempo ya de estas habilidades que tenemos aquí a mano, y además que muchas veces pensamos dónde podemos respirar oxígeno puro. Pues ¿dónde lo hacemos? Pues aquí, fijaros que viene el doctor, nos va a informar de ello. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que es una maravilla. Nosotros ya hemos venido en varias ocasiones, hemos visto y hemos escuchado hablar maravilla, que casi milagros. Bueno, esto siempre decimos medicina, entonces no es milagro, es medicina, es diferente. Bueno, efectivamente, pues llevamos ya 3 años y pico aquí ya instalados y con muy buenos resultados, con muchos pacientes y cada vez más, ¿no? Y la verdad, pues estamos muy satisfechos de los resultados que estamos obteniendo. La verdad es que siempre, bueno, he pensado yo en un principio, cuando empecé a escuchar hablar de la cámara hiperbárica, que era destinada para los deportistas. Quizás porque los deportistas son los que a lo mejor se ven con más lesiones, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que estamos en invierno, quizás hay más personas, no solamente deportistas, sino personas ya de una edad que están resentidas, pues una dolencia de pierna, de cadera, etcétera, etcétera. Es para todo, para todas las personas. Bueno, naturalmente tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, ¿de acuerdo? Efectivamente, para bienestar general, muchas personas vienen aquí, padeciendo un estrés, un cansancio crónico, bueno, vienen y de alguna manera pues es un reseteo, es una manera de volver a la normalidad, ¿no? Eso es muchas personas, insisto, con muy buenos resultados, ¿no? Con muy pocas sesiones además. Luego, efectivamente, el tema del deporte, eso siempre está ahí, tanto las lesiones deportivas como los deportistas que están preparándose para una competición en la fase de entrenamiento. También estamos trabajando mucho, mucho, lo que más estamos trabajando ahora, sobre todo niños con lesiones cerebrales, niños con problemas por partos complicados, que han tenido un déficit de oxígeno y le ha quedado una parálisis o en fin, otros problemas. Estamos tratando un número considerable con muy buenos resultados. También niños con autismo, es una patología que estamos tratando con mucha frecuencia, pero también con resultados muy interesantes. En fin. La verdad es que el oxígeno lo necesitamos para vivir. Aunque ya hemos hecho una entrevista en otras ocasiones, sí me gustaría recordar para nuevos telespectadores o nuevas personas que se incorporan a ver el programa o a través de internet, de recordar cómo funciona la cámara hiperbárica, qué nos aporta al organismo y por qué algunas de las lesiones sí que se alivia o se curan más rápidamente que cualquier otro tratamiento. Correcto. Vamos a ver. Nosotros en condiciones normales respiramos aire, que nuestro cuerpo está diseñado para respirar aire, que es lo que el aire es una mezcla de gases que tiene un 21% de oxígeno y el resto prácticamente es nitrógeno. Eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando usamos el oxígeno a alta presión, o sea, el oxígeno puro, sí, oxígeno 100% y a presión elevada, usamos un gas que es un medicamento, ¿vale? Ya no es, estamos respirando oxígeno puro, bueno, estamos respirando un medicamento, que es el oxígeno. Y entonces el oxígeno, al respirarlo a alta presión, pasa a la sangre, pasa al interior de las células y en el interior de las células tiene sus efectos terapéuticos. Por lo tanto, como naturalmente llega a todas las células del organismo, tiene diferentes indicaciones dependiendo de la patología. Eso es un poco así, en líneas muy generales, como sería cómo trabaja el oxígeno. Para que lo entendamos, vamos. Bueno, más o menos. ¿Y es por eso que se regenera más fácilmente o más rápido? Bueno, entre otras cosas, tiene efecto regenerativo, como muy bien dices, ¿no? O sea, hay unas lesiones crónicas, úlceras, heridas que no cicatrizan, también fracturas, roturas de tejidos. Con el oxígeno permite una regeneración, una aceleración de los procesos de cicatrización y de recuperación. Fíjese que hace un tiempo que escuché a una señora mayor que decía: no me debe llegar muy bien el oxígeno a la cabeza porque estoy perdiendo la memoria.
¿Eso es posible? Bueno, no, eso no, en fin, eso no deja de ser algo que se dice, pero no tiene mucho sentido. Es decir, con los años, en fin, el problema de la pérdida de memoria forma parte de la normal evolución de nuestro cuerpo, como las canas, las arrugas o la artrosis, ¿no? Pero, en fin, el déficit de oxígeno a nivel cerebral sería tenía que tener una insuficiencia circulatoria importante para que tuviera una consideración terapéutica, ¿no? En este caso no tendría mucho sentido eso. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que le suele hacer el paciente cuando se pone en sus manos que quiere pues utilizarla para su bienestar, la cámara hiperbárica? Y por supuesto antes tiene que pasar por el doctor, que en este caso es usted, uh-huh, el que atiende personalmente a cada paciente. ¿Qué va a pasar antes de estar prestar este servicio? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes o las inquietudes, ¿no? O miedos, ¿no? Claro, efectivamente, las personas pasan por consulta médica. Insistimos siempre, yo repito muchas veces, que esto es medicina, son tratamientos médicos, entonces hay que ver al paciente en la consulta. Lo primero que hay que ver es para qué viene el paciente, qué quiere, qué busca, si es bienestar general o tiene alguna lesión. Entonces vemos si realmente lo que está buscando tiene una indicación, el uso del oxígeno hiperbárico. Esto no es para todo, no, es para lo que es, para lo que es. Lo segundo que tengo que ver, naturalmente, es que no tenga ningún problema para entrar en cámara hiperbárica, que no tenga contraindicación. Entonces hay que hacerle una historia clínica, un chequeo, y a partir de eso establecemos la idoneidad del tratamiento y el protocolo que vamos a establecer. Las personas preguntan, pues eso, pues todo, me tienen miedo porque es una cosa novedosa, no muy conocida, que si van a tener claustrofobia, que si les va a doler, que van a sentir. Pero en fin, estas cosas que se solucionan en la primera sesión, se dan cuenta de todo lo que van a sentir, que no es nada extraordinario, ¿no? La verdad es que los vídeos son increíbles, ¿no? Yo también me he admirado mucho con el tema de personas que incluso empezaban a tener gangrena por alguna herida y que la cámara hiperbárica pues realmente la ha solucionado, porque eso hubiese sido... Bueno, efectivamente, hombre, la gangrena es una infección, ya digamos, el paso final de una infección, en fin, es algo ya muy serio, ¿no? Naturalmente, pies diabéticos con dificultad de circulación, etcétera, puede terminar en un proceso de gangrena que había que amputar incluso, eso se amputa, ¿no? Pero, en fin, naturalmente, o sea, si una persona tiene una gangrena establecida, ya es un tratamiento que habría que trabajarlo en cámara hiperbárica, pero es un tratamiento hospitalario mucho más allá. Naturalmente, lo que hay que evitar es llegar a esos extremos. Cuando hay una úlcera crónica, un pie diabético, hay que tratarlo con su medicación normal, hospitalaria, y con el oxígeno hiperbárico, que va a producir que aparezcan nuevos vasos sanguíneos que suplan ese déficit vascular que tiene, que es la causa de la patología que tiene. Pues muchas gracias, doctor, por sus consejos y por toda su sabiduría que nos aporta de conocer un poquito más y perder el miedo a la muchas veces a ponernos, ¿verdad?, en una consulta que no sabemos a ver qué tal, siempre tenemos un poquito así de temor, pero ya usted nos aclara todos esos puntos. Eso es, y nos sentimos muy tranquilos de... Sí, eso es tan fácil como venir y hablar con nosotros, es decir, le vamos a aclarar cualquier duda que tenga, se la vamos a aclarar, naturalmente que sí. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias a usted. Hablamos con doña Sadia Alessandra, que ella es la directora, gerente, propietaria, ¿no? Todo este proyecto surgió un día y ella nos contaba, ¿no?, el porqué. Y es verdad que todo tiene un porqué. También hemos hablado ahora mismo con el doctor, que nos habla de los beneficios que nos aporta esta cámara hiperbárica. Y es que, claro, tenemos que respirar y el oxígeno es muy importante. Pero muchas veces nos preguntamos si esto es asequible a los bolsillos. No os preocupéis, que verás cómo tenemos la solución para todo, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, sí, la verdad es que sí es asequible al bolsillo de las personas, porque además ahora para diciembre vamos a sacar unas ofertas de packs de 5 sesiones, de 10, que pueden compartir pues una pareja o unas amigas o unos amigos, y pueden compartir el bono de tanto del de 10, que se podría compartir para 2, y el de 5 pues, para gente de bienestar general y eso, que no necesitan muchas sesiones. Claro, y además esto, el año pasado recuerdo que hablabas de esas ofertas y que tuvieron mucho éxito, porque es verdad que es que bonito compartir, porque bueno, yo voy con mi pareja porque mira, la verdad es que lo necesito, y para el estrés, para relajarme, y eso es fantástico, que no hace falta que tenga una dolencia, de si no es que tengo ahí un problema, no, sí, sí, para muchas cosas, ¿verdad? Sí, mira, el año pasado
hicimos para Navidades, que todo el mundo pregunta, ¿y qué puedo regalar o qué regalo puedo hacer? Pues original, ¿no? Regala salud, saluda a la gente que quieres, saluda a tus amigos, a tu familia, al vecino, a quien tú quieras, ¿no? Oye, pues un pack de bienestar general. Ahí el pack de bienestar va a salir desde 3 sesiones en adelante, 3, 5 y 10 sesiones. Así que van a estar a precio muy asequible. Como siempre, la primera consulta es gratuita para que ninguno se quede con la duda de cómo puede, si le puede ir bien o no. El doctor está aquí siempre para cualquier duda. Es más, hay gente que está de fuera que nos manda su historia clínica por email y el doctor le contesta, y ya cuando es seguro de que el paciente tiene que entrar, pues ya viene, pasa la consulta y entra en cama, ¿vale? Que no hace falta, si están fuera de la provincia de Andalucía, que nos pueden enviar los emails sin ningún problema a comunicación@centrohiperbarico.com o llamarnos por teléfono también. Fíjate qué cómodo, mandamos lo de esto y ya está. Y ya se nos da la cita para que pasemos directamente. Eso es fabuloso, la verdad. Claro. Es que ya lleváis, ¿cuánto tiempo lleva abierta la clínica? Pues va a ser ya 4 años. Febrero del 2018 hacemos 4 años. Estamos muy contentos, estamos muchos niños de Dinamarca que están viniendo ahora por el tema de parálisis cerebral y autismo, y la verdad con muy buenos resultados, muy contentos los padres, están ya viniendo a su cuarta vez, ya tercera o cuarta vez de tratamiento, o sea que van viendo la mejora que tiene, que por cierto ya nos harán un vídeo para ver cómo han mejorado, sí. Y también que exactamente que la gente pues vea esos vídeos y vean que son sus padres los que están hablando y que están pues diciendo, oye, ha funcionado, ha ido bien a mi hijo, y bueno, poder dar esa oportunidad a los padres que tienen la duda, pues de poder decir, bueno, de darle ese salto, ¿no? Decir, bueno, pues voy a probar y a ver cómo va. Claro, eso está bien, además con un teléfono también de contacto, una página web y tal, donde se puede preguntar, porque a veces no sabemos si a lo mejor lo que padecemos nuestro hijo pueda tener, si es tratable aquí en una cámara hiperbárica, porque a veces decimos, bueno, esto a lo mejor lo mío no es tratable, pero mira, como has dicho estos niños, que sí, y que bueno, la cosa es que la gente llame y que consulte. Sí, claro, consultar sin ningún compromiso, de verdad. Si está el doctor aquí, él mismo en ese momento lo atiende. Si no está, a través de email siempre contesta. O incluso en la página web, en nuestra página web también tenemos de preguntas. Y luego en Facebook, bueno, estamos en las redes sociales. Cualquier cosa, de verdad, preguntarnos. Y aquí estamos para ayudarlos y para poder que toda la gente tenga acceso a esa medicina, ¿no? Una medicina preventiva, una medicina que está funcionando, que está dando muy buenos resultados y que, bueno, nos gustaría poder ayudar a más gente. Pues muchas gracias, y de verdad que esa es la trayectoria que lleváis, sé que ha sido poco a poco, porque dar a conocer aquí también en España, ¿no? Pues de estos servicios, pues era un poquito de eso, de tiempo, ¿no? Sí. Y ya pues vemos que cada vez más, y estamos ya súper contentos de que tengamos esto aquí, la Costa del Sol, aquí al lado de Marbella, Estepona, que es un triángulo y lo tenemos muy a mano, así que ya sabéis, no tengáis miedo, consultar y preguntar, que aquí os darán la solución, es así, ¿no? Así es, llamarnos al 952-80-67-96 y a comunicación@centrohiperbarico.com. Nuestra web es centrohiperbarico.com. Gracias. Muchas gracias.